Hola, soy Raúl Suárez, el profesor de oboe del Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega. Yo os voy a presentar el oboe. El oboe es un instrumento que pertenece a la familia del viento madera y está construido por consiguiente de madera. En este caso, la mayoría de ellos lo construyen en una madera que se llama granadillo, que presenta este color oscuro. Y tenemos estas piezas metálicas que están recubiertas de corcho por abajo, que llamamos llaves, y las cuales hacen abrir y cerrar los agujeros para que podamos producir las diferentes notas. El oboe es un instrumento que para hacerlo sonar necesitamos de la caña o lengüeta. Son dos laminitas, en este caso es una de lengüeta doble. Son dos láminas muy finas que las atamos a esta pieza de metal y corcho que denominamos tudel. Y como comentaba, es lo que hace sonar el oboe. Sin ella no sonaría. Es como las cuerdas a un violín. Un violín sin cuerdas no suena, pues un oboe sin una caña tampoco sonaría nada. Bueno, el oboe está integrado tanto en las orquestas como en las bandas. También en diferentes tipos de agrupaciones de música de cámara. Y en las obras, tanto de orquesta como de banda, pues normalmente siempre tienen un papel, tienen algún solo, alguna parte solística. Y suelen ser muchas veces melodías muy líricas, muy expresivas, como la que he tocado al principio, del comienzo del ballet del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Y el oboe también es un instrumento que se ha escrito una gran cantidad de conciertos pues, de los más grandes maestros de la historia de la música, como Bach, Telemann, Händel, Vivaldi, Mozart, Haydn, Richard Strauss, Schumann, solo por citar algunos, pero para el oboe hay una gran literatura como instrumento solista. Y como instrumento solista, aparte de esta cualidad que he descrito antes de lirismo, de melodías muy bellas, también es un instrumento que puede ser muy ágil, tiene esa doble cualidad de lirismo, de imitación de la voz y también como instrumento, pues eso, muy ágil. Espero que os haya gustado y ojalá os animéis a seleccionar este instrumento tan bello y que por consiguiente nos vamos pronto en el Conservatorio de Torrelavega.